¿Qué? No se acuerda de mí, ¿verdad? Haceros Fairtex. Éramos 300 los que fuimos a la calle. Es fácil que no se acuerde de mí. Disculpa, hace ya muchos años. Cinco años va a ser el mes que viene. ¿Tu nombre? Me llamo Pablo. Estaba en la línea de corte. Tranquilo. Ha llovido mucho desde entonces. Aquello fue muy duro. Para todos. Ya. Bueno, nada, Pablo. ¿Qué hace por aquí? Placer. ¿No trabaja hoy? No, hoy he salido a correr un rato. A ponerme en forma. Ya sabes, la edad, no perdona. Bien. Eso está bien. Bueno, pues nada. Le dejo que corra. Siga. Me alegra verte, Pablo. Lo dudo. Pero cuídese, jefe. Oye, mira, si te sirve de consuelo, yo acabé perdiéndolo todo, ¿vale? Sí que al final acabasteis odiándome todos, pero te aseguro que no fue fácil. Había muchísima deuda, las cuentas no salían. Por más que mirara cómo cuadrar aquello, no había forma alguna. Y los bancos no perdonan. Te sorprendería saber que hoy es el primer día que salgo a correr. Y luego solo por no estar en casa. Bueno, no hace falta que me den tantas explicaciones, mira, coño. Al año siguiente de cerrar Fairtex, intenté levantar otra empresa, pero no funcionó. Vendí algunas propiedades, coches, y traté de montar una tercera. Tampoco salió bien. Quise pedir un crédito para reflotar, pero cuando las cosas van mal ya nadie te fía. Y el tiempo va corriendo. Y pasas de tener una tercera residencia en la playa a estar pagando el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en el que tu mujer no quiere vivir. Porque por desgracia la has acostumbrado a un puto tren de vida que ahora ni se te pasa por la cabeza. Así que ya te deja. Joder. Y pasas del piso de 60 metros a otro de 40. Y sales a buscar trabajo. Pero nadie te abre una puerta. Nadie te echa una mano. Nadie te da una oportunidad. Nadie quiere contratar a un cincuentón. Menos a un cincuentón acabado. Así que por supuesto que no me alegra verte. Y no me alegra porque me viene todo esto a la cabeza. ¿Y el por qué me paso tantos días en casa sin hacer una puta mierda? Porque estoy hundido, chaval. Y ahora, si quieres, te puedes alegrar del todo. Joder, no sabía que la... Pues ya lo sabes. Y tuteame, que ya no soy el jefe de nadie. A ti, en cambio, parece que no te ha ido mal, ¿eh? ¿Te acuerdas de Martín? Siempre ha sido un chaval moreno, bajito. ¿No te acuerdas? Sí, el que tenía la sala de descanso llena de postres de todo coche. Con días en pelotas, enseñando las tetas, un despiporre. Sí, me acuerdo. Se le puso una sanción por aquello. Sí, exacto, pues ese. Es que era un pirado de los coches y de las tías. Bueno, pues cuando cerró la empresa me propuso un negocio. De alquiler de vehículos con chofer. Bullet. A mí el nombre no me gusta mucho, pero bueno, como Martín era un fan de Steve McQueen, pues al final lo dejamos. Me convenció, capitalizamos el paro, y su cuñado, que tiene una empresa, pues nos dejó una buena pasta. Y nos arriesgamos. Al principio cuesta. Cuesta mucho, ya lo creo. Incluso vas tú mismo por toda la ciudad colgando carteles para anunciarte. Ya lo creo que cuesta. Mira, más de una vez pensé que se iría todo a tomar por saco. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, pasaron los años, empezamos a remontar. Entraron más clientes, compramos más coches, fichamos más gente. Y luego vino lo de los barcos. ¿Barcos? Sí, el alquiler de barcos. No veas la pasta que da el alquiler de barcos. Ahí estuvo el empujón definitivo. Y ahora pues tenemos oficina en Barcelona, Bilbao, Valencia, Mallorca y La Coruña. Y el mes que viene abrimos una sucursal en Buenos Aires. Vaya. Así que sí, la cosa no me ha ido mal. Pues me alegro por ti. Gracias. ¿Y qué haces por aquí? Ah, hoy embarcamos para Ibiza. Mi mujer, mi niña y yo. Nada, mañana estamos aquí. Me han dicho que hay un restaurante bueno. Lo probaremos. Pim, pam, ir y volver. ¿Y de aquí salen ferries? No. Vamos en mi barco. Mira, es aquel de ahí. El más grande. Joder.
Pero te vais a pensar que lo piloto yo, que sería capaz de hundirlo. No, no. Nos vamos con el Capi. ¡Ey, cabrón! Él los lleva. Es como de la familia. No, pues nada. Te dejo que las mujeres se impacienten. Cuídate, Pablo. Oye, ¿te interesa un trabajo? Tenemos una vacante en la sede de Barcelona, como chofer. Eres de Guasa, ¿no? No. ¿No dices que buscas trabajo y que nadie te da una oportunidad? Coño, pues aquí la tienes. ¿Te interesa? Yo de chofer. ¿Qué pasa? Yo empecé así. Tienes cara de conducir, ¿no? Pues entonces, ¿te interesa? Igual. Venga, nos jugamos una carrera. ¿Cómo? Un sprint. ¿Un qué? Un sprint, coño, una carrera, toda la vida. Mira, ¿ves el poste aquel? El amarillo. Si llegas tú primero, el puesto es tuyo. Si llego yo antes, te quedas sin él. Además, tú tienes ventaja. Vas con ropa deportiva. Coño, una sota Jaider, te has gastado la pasta, ¿eh? Venga. Me estás tomando el pelo, ¿no? No. Te hablo en serio. La empresa es mía. Yo contrato a la gente como me sale de la polla. ¿Entendido? Pablo, ya sé que te ha ido todo de puta madre, ¿vale? Pero tampoco hace falta que me humilles más. Vete a tomar por culo. 1.200 euros al mes. Asegurado y cotizas. Paga doble y mes de vacaciones. Si no aceptas la apuesta, es que eres tonto. O quizá no. Quizá eres el típico cobarde que se ha acostumbrado a vivir en la pena y que no tiene cojones para salir del agujero. ¿Eres de esos? Mira, yo lo habré perdido todo, ¿vale? Pero todavía tengo dignidad. ¿Y la dignidad te va a dar de comer? Venga, a la de tres. ¿A la de tres o a la de tres y ya? A la de tres, tío, de toda la vida, a la de tres. Coño. Vale, vale. Tres. Dos. Espero que tengas palabra, ¿eh? No te he dicho que te hablo en serio. Joder, ¿quieres el trabajo o no? Pues ahí lo tienes. Demuéstrame que lo quieres. Venga. ¿Qué cojones te crees que estoy haciendo? Venga. Tres. Dos. Espera, 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 espera. A la de tres y ya. Vale, a la de tres y ya, coño, pero tira, venga, joder. Tres. Dos. Uno. Thank you.